Isaac. Isaac. Isaac Peral, la ilusión como proyecto. Rodeado de un vientre de mar, el pequeño Isaac comenzó a construir una vida repleta de ilusión y perseverancia. La ciudad de Cartagena, ubicada en la costa sureste de la región de Murcia, acunó así la historia de quien sería el gran Peral, inventor del primer submarino de autopropulsión eléctrica. Con pasión y espíritu luchador, Peral fue superando un gran número de obstáculos y llegó a dar vida a ingeniosos proyectos en el campo de la ciencia del siglo XIX. Pero sobre todo, Isaac Peral fue motivo de orgullo para España cuando deslumbró al mundo de la navegación con su trascendente invento. Sin embargo, poco pudimos disfrutar de ese insigne logro a causa de las conspiraciones que rodearon lo que pudo ser el mayor éxito de la Marina Española. Nacido en 1851, Isaac Peral vivió en Cartagena sus primeros 8 años, en una casa del callejón de Zorrilla. Su padre era capitán de marina, lo que seguramente fue una influencia decisiva en la vida del joven. Acostumbrado a escenas de playas, puertos y navíos, el agua habría sido para él un elemento familiar e íntimo, al que llegaría a dominar en lo profundo. En 1859, la familia Peral se traslada a San Fernando, Cádiz, nuevo destino de su padre. Allí Isaac ingresó como su hermano en el Colegio Naval Militar de San Carlos para comenzar la carrera en la Marina con solo 14 años. Peral se aplicó con esfuerzo y firmeza y en poco tiempo obtuvo la distinción de Guardia Marina. Poco después, en 1872, se embarcó como alférez de navío en la corbeta Villa de Bilbao, el primero de sus destinos navales. Filipinas, Italia, las Antillas y Cuba. Muchos de esos destinos incluyeron contiendas militares, y en todas ellas Isaac se destacaba por el valor con que defendía a España. Así, con solo 21 años,
Peral es condecorado con la Medalla de la Cruz Roja del Mérito Naval por su participación en la Guerra de Cuba, a la que se une otra distinción obtenida en la Guerra Carlista en 1875. Fueron 16 años de sucesivos viajes, en los que Peral llegó a sumar 1.318 días en el mar. Sin embargo, Isaac Peral no solo era reconocido por su valentía en los conflictos bélicos, ya entonces destacaba por su entrega al análisis y la observación, con ingeniosas elucubraciones que lograban entusiasmarlo profundamente. Después de un tiempo de viajes, Peral asume un nuevo rumbo vocacional y se convierte en profesor de guardiamarinas en San Fernando. Este giro le dio oportunidad de plasmar su primer escrito, fruto de sus muchas observaciones, el Tratado Teórico Práctico sobre los Huracanes. Recibió por ello la Cruz de la Orden del Mérito Naval, esta vez por su labor científica, que no hacía más que comenzar. En esta época, contando con 25 años, Peral contrae matrimonio con María del Carmen Cencio, hija de un médico de la Armada. Llegaron a tener 9 hijos y fue esa familia el verdadero apoyo de Isaac durante toda su vida. En 1880, Isaac asciende a teniente de navío, lo que le llevará a realizar nuevos viajes que se alternan con trabajos científicos como ingeniero. Sin embargo, uno de esos viajes modificaría su historia. Accidentalmente, Peral es herido en la sien por un barbero. Ese incidente le provocaría consecuencias inimaginables. Debido a este malestar cada vez mayor, Peral regresó a España en diciembre de 1882 y se retiró definitivamente de la navegación. Pero la dificultad no iba a detenerlo. Perseverante y luchador, Isaac pasó a trabajar como profesor de física y matemática en la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada. El inventor que había en él latía con entusiasmo y no se iba a dejar abatir por la enfermedad. Por el contrario, el nuevo escenario sirvió para que el profundo Peral, como le habían apodado desde muy joven en la Escuela Naval de San Fernando, por sus habituales reflexiones intelectuales, siguiera adelante con las ideas que venía forjando sobre lo que él llamaba el aparato de las profundidades. Peral guardaba en secreto sus planos mientras maduraba el proyecto. Pero el 25 de agosto de 1885, el cañonero alemán Iltis entró en las Islas Carolinas, propiedad de España, izando la bandera de su país. Este incidente, que podía haber llevado a una guerra y que finalmente se zanjó por vía diplomática, hizo que Peral, imbuido de espíritu patriota, enviase sus planes al Ministerio de Marina con una carta confidencial. El ministro Pezuela detectó enseguida la genialidad de la idea y mandó llamar a Peral a Madrid, quien emprendió el viaje en tren hacia esa ciudad de inmediato. Por fin, lo que había sido un dibujo en el papel podría convertirse en realidad. Al llegar a Madrid y frente a un buen número de expertos, Peral explicaría su invento y conseguiría la aprobación para comenzar a fabricar el submarino. Con su invento, Peral superaba el gran reto de la navegación militar. El suyo sería el primer submarino que incorporaba un sistema de lanzamiento de torpedos bajo el mar. El invento del cartagenero era el arma de guerra perfecta, que pronto levantaría la atención del resto del mundo y despertaría su fama. Así, en 1885, se destinó un presupuesto inicial de 5.000 pesetas que sirvió para adquirir el material necesario. Superando sus problemas de salud, el inventor se ocupó personalmente de su compra: los aparatos ópticos en París, accesorios y torpedos en Berlín, acumuladores de electricidad en Bruselas, los aceros, motores y hélices en Londres
además del tubo lanzatorpedos. A pesar de las suspicacias del nuevo ministro de Marina Berenger, que por celos e intereses políticos empezaba a conspirar contra él, Peral consigue montar el primer torpedero submarino en 1887. Contaba con la confianza y el entusiasmo de la reina regente María Cristina, quien le había otorgado